buenos días, que el Señor te bendiga. Te habla tu hermano el pastor Isaac Pimentel y esto es Desayunando con Jesús. El toque de queda de cada día, de lunes a viernes, todos los días a las 6 de la mañana, estamos subiendo un nuevo contenido. Por lo tanto, para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos subiendo, suscríbete al canal, escucha, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. También nos ayudas a continuar predicando el Evangelio de Cristo en este poderoso medio. Ahora bien, hay personas que no han entendido lo siguiente, y yo quiero darte en el día de hoy, y parecerá un contradicho, tres aspectos que debe de tener una persona, tres condiciones que debe de tener una persona, tres características que debe de tener una persona que no quiera crecer en el Evangelio. Es de lo que voy a hablar hoy. La primera, que no tenga amor. Si una persona no tiene amor, no conoce a Dios. Si una persona no tiene amor, no podrá predicar el Evangelio de Cristo como Cristo lo manda, como Cristo lo establece. El Evangelio es en todo su componente una obra de amor, una manifestación de amor. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, una persona que no quiere crecer en Dios, que no quiere crecer en el Evangelio, lo que no debe de tener es amor. Punto número 2. Fe. Cuando nuestra fe es débil, es mediocre, cuando nuestra fe no está bien fundamentada, nunca vamos a crecer. ¿Por qué? Porque si usted no quiere crecer en el Evangelio, lo que no necesita es fe. Por eso hay mucha gente incrédula, porque no quiere crecer, porque no se quiere desarrollar, porque no quiere subir los niveles en el Señor. Por eso usted ve gente que ellos todo lo de Dios, ¿verdad? No lo creen, no lo viven, no lo manifiestan, porque no son personas de fe. Y recordemos que todo lo que no es de fe es pecado. Y tercero, toda persona que no quiere crecer en el Evangelio, lo que tiene que hacer es ser chismoso. Usted entra a una congregación a manifestar chisme, y te recomiendo el video de ayer sobre el chisme, a ser chismoso, a estar en contienda, usted lo que se va a levantar es muchos problemas. Usted lo que va a tener es mucha situación y por ende, usted no va a crecer en el Evangelio porque usted es chismoso. Ahora bien, escuche esto, para los que no quieren crecer, no tener amor, no tener fe y ser chismoso. Tres características que te van a impedir tu crecimiento dentro del reino de Dios. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Así cortito ha sido el desayunando de hoy, pero sé que a muchos lo va a poner a pensar. Pasa un buen fin de semana. Te invito para que estés con nosotros en los tres poderosos cultos que vamos a tener el domingo. El primero comienza a las 8 de la mañana. Segundo, 10:30 de la mañana. El último, 5 de la tarde. Escoge uno. Acompáñanos. Trae los enfermos. Trae la gente necesitada por un milagro. Dios está obrando de manera sobrenatural en Casa de Reforma y Avivamiento. Así que te recuerdo, ningún guerrero sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.